Amigos de Hugo Rock, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de rola. Mi nombre es Hugo, y para los que no me conocen, hago videos de recomendaciones de música que a mí me gusta, creo que vale la pena escuchar, y asimismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal, que es el principal objetivo. Y bueno, esta semana nos vamos con dos recomendaciones muy, muy buenas, son recomendaciones elite, digámoslo así. Y bueno, la primera de ellas es una de mis bandas favoritas, funky, rap, hip hop, ellos directamente de Buenos Aires, Argentina, ellos son Ilya Kuryakian de Valderramas. Y bueno, pues Ilya Kuryakian de Valderramas, liderado por Dante Spinetta y Emmanuel Corbelliur, siempre han estado inmiscuidos en el ámbito de la música. Dante, hijo de una de las grandes leyendas de la música argentina, el Flaco Spinetta. Y bueno, pues ellos han pasado por diferentes etapas dentro de la música, han tenido sus proyectos independientes, pero definitivamente el mayor éxito ha sido IKB, con grandes éxitos como Jennifer del Estéreo, Culo, Funky Futurista y muchos más. Y bueno, todos los músicos que participan en este gran proyecto de IKB son maravillosos, son increíbles, simplemente con decirles que tienen a Matías Rada en la guitarra, hijo de una de las grandes leyendas de la música de Uruguay, Rubén Rada. Tienen a Carlos Salas, uno de mis percusionistas favoritos, que si no lo han escuchado, tienen que escucharlo porque es muy bueno, la verdad. Y bueno, el último disco que sacaron con canciones inéditas fue en el 2012, titulado Chances, que tiene una serie de éxitos muy buenos, rolas que me gustan bastante. Adelante, Helicópteros, Motherfucker, que hicieron con Molotov, Águila Amarilla, canción dedicada especialmente al Flaco Spinetta, del cual hicieron una gira por toda Latinoamérica, vinieron a México y gente que fue a este gran concierto me dicen que estuvo increíble. Así es que la próxima vez que venga Ilya Kuryakian no se lo pueden perder, yo sé lo que les digo. El último disco que sacaron es una presentación en vivo, que es de hecho el concierto de Chances y todos sus éxitos. Este disco con DVD lo titularon Aplaudan en la Luna, fue en el 2013, un disco muy bueno que si no lo han escuchado, no han visto el video, chéquenlo porque no se van a arrepentir. Y bueno, por este 2016 Ilya Kuryakian nos tiene una gran sorpresa porque viene nuevo disco y viene gira por todo Latinoamérica. El nuevo disco se llama La Humanidad o Nosotros, tienen que escucharlo. Sale el próximo mes de abril ya estará el disco. Por el momento ya tenemos el primer sencillo que se llama Gallo Negro. Tienen que escucharla porque es una rola muy latina, está muy buena. También ya tenemos el nombre del segundo sencillo que se llama Estrella Fugaz, que la hacen con un cantante de Estados Unidos de Rhythm and Blues increíble, que es mi siguiente recomendación. Así es que estén preparados porque es un excelente cantante. Mientras, les dejo el video con lyric de la canción El Gallo Negro para que se la vayan aprendiendo. No se pueden perder la visita de Ilya Kuryakian a nuestro país, pues con esta gira, con el nuevo disco La Humanidad o Nosotros, que va a estar muy buena. También les dejo el video de una de mis canciones favoritas que se llama Helicópteros del disco Chances. Ellos son Ilya Kuryakian, síganlo en todas sus redes sociales porque están haciendo un trabajo de marketing impresionante. Espero que les guste, les dejo mis recomendaciones y nos vamos con la segunda recomendación, que también estará en este disco con la rola de Estrella Fugaz. Así es que chéquenlo, ellos son Ilya Kuryakian y nos vamos con la segunda recomendación. Y nos vamos con la segunda recomendación, él es un cantante de Rhythm and Blues y Neo Soul, directamente de Los Ángeles, California. Él es Miguel Hontel Pimentel, mejor conocido como Miguel, así, a secas. Su álbum debut, lanzado en el 2010, llamado All I Want Is You, es un disco muy bueno. La verdad no se sabe mucho de él, pero tiene un gran talento. Yo cuando lo escuché noté una ligera influencia de Lenny Kravitz, que de hecho tiene una canción con él que se llama Face the Sun, que es una excelente canción, por cierto, que tienen que escuchar. Esta canción forma parte de su último material llamado Wild Heart, lanzado en junio del año pasado. Es un excelente disco, consta de 16 canciones que tienen que escuchar. Yo cuando lo escuché quedé sorprendido de su gran talento. Y bueno, les dejo dos de sus canciones, les dejo el video oficial de su canción Face the Sun y también les dejo una canción en vivo que se llama Sure Thing. Espero que les guste, chéquenlo, de verdad sé que se van a enamorar de este güey, la verdad se rifa muy muy cañón, les va a gustar, síganlo en todas sus redes sociales y no se pierdan la canción con Ilya Kuryakian y Estrella Fugaz, que también se va a presentar con ellos en el Lollapalooza el 18 de marzo, así es que no se los pierdan. Él es Miguel, Ilya Kuryakian, síganos en todas sus redes sociales. Espero que les haya gustado mi recomendación. Yo soy Hugo Rock, síganme en mis redes sociales. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Nos vemos el próximo miércoles y gracias.